La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, que causa gran incapacidad a quienes la padecen. El espectro de los síntomas puede ir desde manifestaciones leves, como un adormecimiento en las extremidades, hasta un padecimiento grave con parálisis o la pérdida de la visión. Se cree que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, en la cual las propias defensas del organismo atacan a la mielina o sustancia blanca. El avance, la gravedad y los síntomas específicos de la esclerosis múltiple varían de persona a persona y no se pueden predecir. Sin embargo, los nuevos tratamientos y avances en la investigación confieren esperanza a las personas afectadas por esta enfermedad. Para conocer más acerca de la esclerosis múltiple, los invitamos a una charla con los expertos. Doctor Simón Cárdenas, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que es causada por el ataque de las defensas del sistema inmune contra los propios componentes del sistema nervioso, específicamente contra la que llamamos la mielina, que es una sustancia que recubre las fibras axonales o las fibras que llevan información de un lado a otro en el sistema nervioso, lo que causa disfunción neurológica, es decir, síntomas relacionados con la función neurológica de cualquier índole. Es una enfermedad que tiene esta base, pero que con el tiempo tiene un componente también degenerativo, lo que significa que se pierden las neuronas, las células responsables del funcionamiento del sistema nervioso y van muriendo, con lo que en algunos casos se van acumulando problemas a lo largo de la vida, generando discapacidad de origen neurológico. Profesor Iván Rodríguez, ¿y cuáles son esas manifestaciones que llevan a discapacidad en los pacientes con esclerosis múltiple? Dentro de los síntomas clínicos más frecuentes está el dolor, la espasticidad, que es el aumento del tono muscular. La rigidez, digamos. Exactamente, que imposibilita a la persona con esclerosis múltiple hacer movimientos segmentados de las extremidades. Adicionalmente, cursan con una fatiga importante que se asocia con deterioro en el balance, el equilibrio, la marcha, que poco a poco va haciendo un deterioro en la independencia de la persona que padece esclerosis múltiple. Doctor Simón, ¿y cuál es la causa? En realidad no conocemos una causa específica. Sabemos que hay diferentes factores que influyen en el desarrollo de la esclerosis múltiple y lo principal es que de alguna u otra manera durante el desarrollo del sistema de defensas, los linfocitos, que son las células de la defensa, los leucocitos, se encargan de reconocer a cosas que son extrañas y atacarlas, desvían su atención hacia los componentes propios del sistema nervioso y en algún momento de la vida empiezan a atacar. Se confunde el sistema inmunitario. Exactamente, y empiezan a atacar al sistema nervioso. ¿Y hay alguna edad en la que sea más frecuente la esclerosis múltiple? Es una enfermedad en general de personas jóvenes. Lo más común es que la enfermedad empiece entre los 20 y los 40 años de edad, que paradójicamente es la edad de mayor productividad para las personas. Ajá. Y como todas las enfermedades autoinmunes, predomina en las mujeres mucho más que en los hombres. Más o menos hay un hombre por cada 3 mujeres afectados. Ajá. Profesora Ivoni, ¿qué tan frecuente es la enfermedad en Colombia? En Colombia se habla de 4 casos por cada 100.000 habitantes aproximadamente. O sea, una frecuencia de 4 por 100.000, o sea, 40 por millón. Más o menos. Y en los últimos 15 años esa incidencia ha aumentado. No se sabe exactamente por qué la aparición de enfermedades autoinmunes en los últimos años ha incrementado su incidencia, pero las causas de pronto mayores, factores de riesgo, cambios ambientales que pueden estar cursando con esa mayor incidencia en los últimos años. Doctor Simón, ¿y qué consecuencias acarrea la enfermedad?
la esclerosis múltiple? La enfermedad es muy variada en términos del pronóstico de discapacidad que tienen los pacientes. Lo que le tenemos miedo y a lo que le tiene miedo la comunidad en general es alcanzar un estado de enfermedad progresiva, lo que significa que la enfermedad va avanzando sin freno, por decirlo así, y los pacientes se tornan cada vez más discapacitados, con más dificultades para hacer sus actividades, para caminar, para movilizarse, y eso es el estado al que más le tenemos miedo en la enfermedad. Sin embargo, esto no es la regla, sino la excepción, y vemos que en general ocurre en más o menos 3 de cada 10 pacientes en el curso de los años. Uh-huh. Profesora Ivonne, usted decía que una de las manifestaciones era el dolor y además la rigidez, la dificultad para hacer movimientos segmentados. ¿Qué partes del cuerpo son las más afectadas? Generalmente los miembros inferiores, las partes más distales de las extremidades, los movimientos finos de las manos, genera una discapacidad ocupacional temprana en los pacientes con... Uh-huh. Adicionalmente el balance, la posibilidad de mantener el equilibrio durante la marcha y hacer los... movimientos de balanceo necesarios durante la marcha son de los que más se afectan con los pacientes con esclerosis. Doctor Simón, ¿y tiene tratamiento la esclerosis múltiple? Hay varios tratamientos que se usan tanto en Colombia como en todo el mundo. Estos tratamientos están dirigidos a evitar que el sistema inmune o las defensas ataquen el sistema nervioso. Si bien no es un tratamiento curativo, porque no conocemos la causa y no podemos tratar esa causa, sí hemos logrado, o se ha logrado con los tratamientos, evitar la acumulación de discapacidad y evitar los episodios de problemas neurológicos que llamamos recaídas. Hay varios tipos de tratamientos, hay tratamientos inyectados, tratamientos con pastillas, y tratamientos un poco más agresivos que consisten en infusiones de medicamentos mensuales o anuales y que pueden ayudar mucho a los pacientes. ¿Y del tratamiento, profesora Ivonne, que no se hace con medicamentos? El tratamiento no farmacológico, no farmacológico. Está guiado con terapia, ejercicio físico. Ejercicio aeróbico que va enfocado a mantener la resistencia para poder hacer actividades normales en la vida diaria. Adicionalmente, ejercicio de fuerza. Ahí entraría como un interrogante de si los músculos están rígidos porque yo trabajo fuerza, pero es básicamente porque esa espasticidad también cursa con debilidad de otros músculos. Entonces, se trata de trabajar, de compensar esa espasticidad contra los músculos que están débiles y de alguna manera aprovechar esos que están espásticos para generar algo de estabilidad para permitir el movimiento. El tratamiento de la esclerosis es un reto actual porque tratar muchos síntomas, por ejemplo la espasticidad con medicamentos, genera otros síntomas como somnolencia, mayor depresión, o cuando se trata la depresión entonces se alteran los patrones de sueño. Es un reto actual en el manejo integral, pero precisamente por todas esas complicaciones actualmente se promueve un tratamiento interdisciplinario que involucre no solo el tratamiento médico, sino de todas las áreas de la salud. Entonces es importante un tratamiento desde fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología. Doctor Simón, ¿y qué tan eficaz es el tratamiento? ¿La esclerosis múltiple se puede curar? La esclerosis múltiple, como dije, no se puede curar, no tenemos ningún medicamento en el mundo que haya logrado curar a los pacientes definitivamente, pero sí hemos logrado, sobre todo con los tratamientos más recientes y en pacientes que tienen enfermedad que va avanzando, estabilizar la enfermedad por tiempos muy prolongados. A impedir que progrese. Impedir que progrese. ¿Y qué tan efectivo es ese resultado? ¿Se puede lograr? Se puede lograr en algunos casos con más dificultad que en otros, pero en la gran mayoría de los casos logramos hacerlo. En unos más tarde que en otros, pero se puede lograr.
¿Cuál es, profesora Ivonne, el pronóstico de un paciente con esclerosis múltiple? La enfermedad, como lo decía el doctor Cárdenas, no se cura. Entonces, la intervención va enfocada a evitar un deterioro progresivo muy rápido. Entonces, tratar de detener el deterioro sobre el sistema nervioso. Y adicionalmente evitar que las personas con esclerosis múltiple lleguen a un estado de discapacidad mayor que los evite hacer sus actividades de manera independiente, relacionar, tener su rol social, su rol laboral. Sí. ¿Cómo podría, doctor Simón, una persona, cualquiera de los televidentes que tenemos ahora, sospechar que él o un familiar cercano pueda tener esclerosis múltiple? Usualmente la enfermedad se manifiesta con episodios que llamamos recaídas de síntomas neurológicos. Como la enfermedad no distingue según las partes del sistema nervioso, se pueden afectar cualquiera de las funciones neurológicas. De lo más común que notamos es problemas sensitivos, es decir, que uno no siente bien la temperatura o el dolor o las caricias en una o varias partes del cuerpo. Vemos también problemas visuales que ocurren usualmente en solo uno de ambos ojos y manifestaciones diversas como pérdida de la fuerza, vértigos, visión doble. Y lo característico de estos síntomas es que aparecen en el curso de unos días y usualmente se mejoran espontáneamente sin ningún tratamiento. Es por eso, hay que decirlo, que algunas personas que tienen síntomas se mejoran, van de médico en médico, buscando un diagnóstico y hasta pasado un buen tiempo se puede llegar al diagnóstico. Pero básicamente lo que más llama la atención es que hay problemas que después se resuelven espontáneamente con o sin tratamiento. ¿Qué no debería hacer una persona, doctora Ivonne, que presenta estos síntomas? Es obvio que debería consultar, pero ¿qué no debe hacer? Realmente nuestro sistema de salud permite, aunque el gran problema son las consultas a largo plazo. De acuerdo. Entonces, acudir a otro tipo de consultas alternativas que en nuestra sociedad son muy comunes. O remedios caseros. Remedios caseros, ir a las consultas de personas que no son médicas ni son profesionales de la salud. Es importante ya identificar esos síntomas extraños y consultar a pesar de que se mejoran. A pesar de que se mejoran esos síntomas, deben suscitar la sospecha de una enfermedad potencialmente grave. Mi nombre es Jairo Medina, tengo 62 años. Hace 22 años, pues yo era buen deportista y jugando tenis empecé a tener visión doble, a perder el equilibrio, a tropezar, a caerme. Y ese fue el inicio. Va uno al médico general y por supuesto que le ordenan los primeros exámenes que ellos de todas maneras en primeras no, tampoco lo tienen muy claro y uno pues menos, pero nunca piensa uno, porque tampoco conocía yo de qué era la esclerosis múltiple. Entonces está uno como en un limbo de inseguridad. Realmente tratamiento hasta ahora es que vengo a estar en plan de tratamiento, porque el diagnóstico ha sido algo muy, muy incierto. En un principio me asociaban el asunto con que yo no tenía esclerosis múltiple, sino que tenía miastenia gravis. Pero por supuesto ya cuando estuve en neurología, los síntomas sí son pues bastante afines a lo que es la esclerosis múltiple.
después de ya varios intentos, finalmente me hicieron una punción lumbar que confirmó el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Por lo cual, ya entonces estoy como, digámoslo, planillado para recibir un tratamiento ya específico sobre la esclerosis múltiple. La fisioterapeuta, pues quien conoce mi funcionamiento, digámoslo, pues encausa el trabajo para fortalecimiento. Normalmente los pacientes con esclerosis múltiple, las mayores deficiencias y dificultades se presentan en las extremidades inferiores, entonces hay que fortalecer, y por supuesto termina después de una hora de sesión, que ya es lo suficiente, con un estiramiento adecuado. En la esclerosis múltiple, por supuesto que hay una afección en ese aspecto psicológico, pero voluntariamente quienes quieren acceder a un apoyo psicológico lo hacen. Yo en este momento no lo tengo, pues si lo necesitas podría acceder directamente. La terapia es fundamental, el estar ocupado, el estar animado, el no entrar en depresión, esas son etapas a superar que sí hay que tener en cuenta. Me parece importantísimo mencionar a la Fundación FUNDEM, con quienes desde hace unos 15 años he estado activo y me han brindado un apoyo abierto, total. Aparte de lo que tú ves que se puede hacer aquí como terapia física, la parte psicológica, el apoyo legal, porque pues estas enfermedades tienen unos manejos. Entonces eso ha sido algo incondicional y por eso aquí también tenemos un grupo de apoyo entre pacientes, quienes también tenemos ya prácticamente una familia y tenemos actividades lúdicas. Esa es una motivación muy grande que, por la cual yo tengo que estar muy agradecido siempre. Doctor Simón, ¿usted recuerda algún caso particular que nos pueda referir y que nos deje alguna enseñanza a todos sobre esta enfermedad? Claro, tenemos varios, pero sí recuerdo muy gratamente una paciente médica con un puesto muy importante, de unos 40 años de edad, que tiene una esclerosis múltiple hace unos 5 o 7 años. De inicio reciente, ajá. Joven. Sí, como es la regla. Como es la norma. En esta enfermedad. Que ha tenido algunas recaídas y que ha tenido algunas dificultades, sobre todo para caminar, porque, como lo mencionaba la profesora, tiene espasticidad en los miembros inferiores y le cuesta caminar. Pero a pesar de eso, tiene un tratamiento que ha estado muy estable y que tiene la enfermedad muy estable desde el punto de vista de síntomas y también de los exámenes que realizamos. Y además, pues recientemente pusimos un medicamento que ayuda específicamente al problema de la marcha y con el que está feliz. Y dice que después de esto la vida es otra y ha logrado hacer, pues de hecho, un viaje largo de varias semanas con muchas caminatas en condiciones de calor, y lo ha logrado hacer. Una pregunta a propósito del caso que usted refiere. Una mujer joven en la que se hace un diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿puede optar por un embarazo? Sí, puede optar por un embarazo. De hecho, algunos consideran el mismo embarazo como una forma de tratamiento para la esclerosis múltiple. Se ve en los estudios que las mujeres que tienen un embarazo tienen menos episodios de disfunción neurológica, tienen menos síntomas, menos recaídas que las mujeres que no están en embarazo. ¿Durante el embarazo? Durante el embarazo.
este efecto, pues al terminar el embarazo, puede volver a la, puede volver a la normalidad. A recrudecerse la enfermedad final. Exactamente. Pero sí, sí es importante que, a pesar de que es una enfermedad crónica, pues las mujeres, y como todas las personas, deberían, o nuestro propósito es lograr que las mujeres tengan una vida normal, y la maternidad es parte de una vida normal. Podemos hacerlo, se puede hacer, por supuesto con algunos cuidados que deben consultarse, y debe hacerse un seguimiento tal vez un poco más estricto de la gestación y de la enfermedad durante la gestación, pero sí se puede llevar un embarazo a término sin ningún problema. Profesora Ivonne, desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿cuál será el reto más importante frente a un paciente con esclerosis múltiple? Actualmente es la prescripción de la actividad, porque como le decía previamente, las personas con esclerosis múltiple cursan con grados de fatiga bastante altos, entonces que se sometan a un programa de ejercicio, ellos lo asocian con mayor fatiga. Claro. Pero es básicamente poder prescribir y poderlos permitir que ingresen a los programas, que sean de fácil ingreso, y poder llegar a todas las personas con esclerosis múltiple y prescribir adecuadamente la actividad física, que no los lleve a una fatiga que les genere mayor discapacidad, sino por el contrario, okay, disminuir esos síntomas y optimizar la calidad de vida. Que se pueda mover, pero con menos dolor y con más flexibilidad. Exactamente. Doctor Simón, ¿qué mensaje final le daría usted a nuestra audiencia sobre la esclerosis múltiple? Yo creo que el mensaje más importante es que hay que conservar la calma, que en general el panorama de un diagnóstico como el de la esclerosis múltiple no es tan grave como lo primero que se aparece cuando uno se mete a internet a buscarlo. La mayoría de los pacientes pueden llevar una vida normal, con trabajos normales, con una vida familia amorosa, sexual, social, completamente normal. Y ese yo creo que es el mensaje más importante. Profesora Ivonne, ¿qué mensaje final le daría a nuestra audiencia? Aunque no son conocidas las causas claras ni los factores de riesgo establecidos para una enfermedad como la esclerosis múltiple, invitarlos a hacer actividad física, a tener hábitos de vida saludable, que finalmente la evidencia nos muestra que son las formas de prevenir muchas enfermedades, no solo la esclerosis múltiple, sino muchas de las enfermedades con las que estamos cursando hoy en día. Profesora Ivonne Joana Rodríguez, doctor Simón Cárdenas Robledo, muchas gracias, muchas gracias por sus luces, por su participación en este programa del día de hoy. Muchas gracias. Esto es Estación Salud, medicina a tiempo.